Eduardo, luego vamos con... Oye, aquí hay cuatro cosas claras de lo que ha dicho Jorge Bestrige. Primero, que no se ha tirado a la cabra, porque yo le creo. En segundo, eso ha dicho él. En segundo lugar, que es una persona con los animales un poco... Bueno, yo creo que el titular es que él niega esa información, que él no ha cobrado esa cantidad de dinero, ni ningún dinero de trabajo alguno realizado por Venezuela. Tercera cuestión. Él reconoce que el propio Chávez le quiso pagar. Es decir, que el señor Chávez al señor Bestrige y al entorno les pagaba. Es decir, porque si le quiere pagar a él, eso significa... Pero le ha dicho que no cobró. Bueno, pero eso significa que el señor Chávez pagaba. Pagaba o quería pagar. Como mínimo. Y cuarta cuestión, él dice que no conoce el Centro de Estudios Políticos y Sociales, pero luego nos ha hecho una descripción maravillosa. Yo te invito, Iñaki, si vienes un segundito. Este es el documento. ¿Qué nombre pone aquí? Jorge Bestrige, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero son los tres nombres que figuran pues, en ese documento. Pues, como dirían en un tribunal, no tengo más preguntas, señoría.